¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Yo sé, mucho tiempo fuera. Y me van a preguntar: Luis, ¿por qué te fuiste tan repentinamente? Mi computadora, es que básicamente dijo ¡pum! Me descompongo. Ya no quería prender, básicamente el dispositivo de carga se descargó. Y básicamente yo lo que hago, saben ustedes, hacer gameplays desde la PlayStation 4 y luego pasarlos a la computadora, editarlos con mi programa, ya saben, un montón de cosas. Bueno, como pueden ver, en el capítulo pasado de Ratchet y Clank, estuvimos aquí en Novalis y rescatamos a todas las personas de acá y compramos el tambor de protones, que me veo muy sexy, de hecho. Y también reparamos nuestra nave. Y ahora mismo, después de la votación de hace un mes o dos meses, Casey Face ganó Ardia, que de hecho aquí tienen la captura. Oh, por Dios. Más así, muchos también querían que fuéramos a Kerwan, pero a Kerwan iremos después de ir a Ardia, así que vamos a ir para Ardia. Esperemos que ¿qué nos espera ahí? Porque la verdad es que... ¡uf! Tela delita. No solo podían establecer su próximo destino, sino que cada planeta tenía anotado cosas divertidas para hacer. Cortesía del almanaque galáctico del aprovechador. Ah, muchas gracias. Muy bien. Aquí tenemos que ir y es básicamente... ubica Skidmark... Skidmark Max. Gracias, Ratchet, por interrumpirme. Ubica Skidmark Max, encuentra a la gente de Skid y encuentra el aparato de la tienda de deportes Mark Max. Así que no nos pensamos dos veces y vamos para Ardia, señores. Oh, usa el Ovejator contra una oveja para crear una peligrosa explosión. Para GK, ok. Este es el Ovejator, aquí está en pantalla y es eso, es básicamente. Y ya fue, después de haberles dicho eso, podemos irnos a salvar a Skidmark Max. La pose de héroe como nunca faltará. Espera, ese que está adelante es Skidmark Max. ¡Que alguien me ayude! Vale. Pequeño inciso. ¿Me están diciendo que viajamos a Ardia para ver a Skidmark Max en una piedra? Es que lo reviento. ¡Tiburones de arena! ¿Tiburones? No puedo creerlo, Skidmark Max. Vi absolutamente todas tus carreras. Lograste un giro de triple nova velocidad Mach 2 en la Copa Kirwan del año pasado. Siempre es bueno conocer a un admirador, amiguito. Soy Clank. Este es Ratchet. Tu tío recibió tu infobot y nos pidió que te ayudáramos. Ah, me preguntaba si había recibido eso. Mi agente y yo estuvimos escapando de esos Black toda la noche, pero finalmente nos separamos en el caos y me dio un fuerte golpe al salir de la tienda de deportes Skidmark Max. ¡Hey! ¿Pueden eliminar a los tiburones de arena para que pueda llegar a mi nave? Les daré mi tabla voladora si lo hacen. ¡Wow! ¿Una Mach Max 4000 de verdad? Trato hecho. Vale, vale, o sea, me están diciendo que básicamente tenemos que matar a tiburones de arena. Bueno, nos darán una tabla voladora y creo que con eso iremos a Kalebo a combatir. Venga por acá. Un nuevo truco que aprendí, chicos. Si apretáis R2 y el cuadrado, hace eso. Bueno, como todo el mundo en PlayStation 4. Vale, vamos a salvar a Skidmark Max de estos temibles tiburones. A mí no me estén mordiendo, A mí no me estén mordiendo. Si se preguntan también esto, estoy pensando en subir otra serie, pero primero hay que acabar las series que tenemos, por ejemplo. ¡Socorro! ¡Ustras! ¡Toma! ¡En tu cara! Vale, vale. Muy bien, antes que nada, si preguntan por qué todavía tenemos esto a nivel 1, no sé qué le pasó al juego, que básicamente tuve que volver a iniciar. No, de hecho, tuve que volver a iniciar todo, absolutamente todo, de hecho. Pero no fue nada, fue como unos, creo que 30. Oh. No, el guitón de oro. No. Bueno, algún día te conseguiré. Vale, vale. Vengan acá. Ya lo tenemos a nivel 2, así que básicamente ya es más poderoso y más fuerte. Vamos a probar la nueva arma. Vale, ya sé, sí está. Muy bien, ya los veo ahí. Le equipo la nueva arma y...
¡Saca plasca, carnales! ¡Vénganse, vénganse! Ok, nadie me puede decir que no está buena esa arma. De hecho, también, al hacer todas las misiones, pude volver a subir a, ya saben, al nivel que estábamos. Nivel 30 de vida, así que eso está muy bien. ¡Ah, tiburones de arena! ¡Cómo me encanta verlos morir! Ok, eso suena cruel. Uno más para acá. Listo. ¿Por qué es que Skidmore Max habla con como colombiano? Sí, está bien. Vale, los que quedan a puños, voy a benditos puños. Vamos ahí. Me encanta exterminar tiburones por la noche, o por la mañana, como sea. Bueno, chicos, hola, aquí estoy yo, soy yo, Luis. Esto, pues, vamos a ver lo que pasó. Esto, está aquí en el juego, ¿no? Sí, todo bien feliz, tranquilo de la vida, ¿no? Buscando los tiburones de arena, estos de aquí. Y me costó la vida entera porque no sabía dónde estaban. De hecho, estuve como 30 minutos en el mapa y dale, búsquele. Aquí están viéndolo todo en cámara rápida. Espero que sí, por favor, Luis del futuro. Cámara rápida, por favor. Y sí, estaba busque. No los encontraba. De hecho, hasta desbloqueé una misión secundaria que aquí lo podéis ver. Vale, después de un rato ya me encontré con los tiburones de arena que estaban de este lado. Oh, también me salió un león. No, me equivoqué, fail. Sí, hasta desbloqueé la misión secundaria. Esto, bueno, solo me pasa a mí, pero bueno, ya los encontré y está todo grabado para que veáis que fui un pequeño noob y no veáis todo un video largo de cómo los busco. Dentro vídeo. Ok, gente, ya después de un rato, y les digo que fue un rato, ya encontré los tiburones de arena. Están de ese lado, pero yo estaba todo el rato yéndome de círculos en círculos. De hecho, esto lo voy a poner en cámara rápida, no sé si lo habrán visto. Estuve como 20, vamos a decir, 10, 15 minutos por ahí, y ya los encontré. ¡Vengan acá, bichos! Vengan acá. Acabaré con todo, su familia. Recolecta una carta duplicada, recolecta más cartas duplicadas por otras cartas. Vale, esto también ya no lo habían puesto, pero pues, como les digo, hubo un error tal, me callo, cinemática. Eso fue asombroso. Gracias por su ayuda. Aquí tienen la tabla voladora. Wow, está autografiada. Para Ratchet y Clank, los tipos más geniales que jamás conocí en un planeta alienígena hostil. Genial. ¿Crees que podrías llegar a casa solo? Pues estaré bien, aunque no creo que pueda participar en la competencia de tablas voladoras de Black Battle City. Es decepcionante, amigo. ¡Hey, pequeños! ¿Alguno de ustedes vio a mi agente? Me hace sentir mal dejarlo aquí. Ok, vale. Pobrecito de Skid, de hecho, zoom, por favor. Vale, ahí sí pueden ver su pie, está dañado. Espero que esta herida no sea el final de mi carrera. Sí, ok. Eso es lo que pasa, chicos, porque lo que pasa es que le creo, si no mal sé, pues lo dijo en la cinemática, que se dañó el pie por su deseo. Vale, gracias, Clan, ya hacemos eso. Ok, como ustedes saben, aquí ya nos había salido la de esta de la gente de Skid, así que vamos. Vale. Miren, para que vean que... No, de dos toques mueren, no. Ok, que venga. Vale, ¿cómo puedo enseñarles el loco? O sea, estoy tratando de enseñarles como... ¡Ah, ya me cansé! Ese era el último. Eso fue impresionante. Claro, gracias, Clank. Yo siempre soy así. Ok, no sé si están viendo, pero creo que pues esos robots son de Skid. Skid, ¿cómo se llame? Skid Not Max, ¿cómo se llame? Agradecemos tu interés por la tienda de deportes, Skid Not Max. Sin embargo, debido a que no dejaste el lugar, se activaron los robots constructo. Que tengas un buen día. Se detectó una intrusión en el sector. Miren. Eso era lo que les quería decir.
esa sensación. O sea, no sé por qué, no sé cómo, pero de hecho acá están viendo otras capturas. Yo ya tengo todos los logros de, bueno, no todos, pero sí tengo los de la historia principal de Resident Clan. Yo ya los tengo. Pero pues, ya. Si así puedo enseñarles lo demás. Atención, futuro consumidor. Hasta el próximo otoño no contaremos con stock de las mejores tablas voladoras, motos gravitatorias y girociclos. Lo único que te espera aquí es la muerte. Vale, muchas gracias. Yo no quería saber eso, pero pues, o sea, es... ¡Ayuda! ¡Ayúdenme! Miren. Van a ver cómo el robot se los va a cargar a todos. Y se los va a echar. ¡Vamos, robot! ¡Tú puedes! ¡Robot, échatelos! El robot es malo. ¡Oh, cielos! Busquemos algo de nanotech. ¡Mamón! Casi muero. Vale, aquí está nanotech. Que de hecho ya debería dejar de morir e intentar hacer las cosas. Vale. Ok, intuyo que eso es como un tipo. A ver. Luis, no es momento de ver todo aquí lo nuevo. A ver, vamos a ver eso porque si no... Oh, tengo 6 duplicadas. No. No. Mire, ya ven, ahí está. Pero es que no sé por qué pasa. Otra tarjeta. Yo no quería, yo quería poner este o este. Tómala. Vale, ya hemos recuperado algo. Sí, ya recuperamos como 4000 y algo pico de estas cosas. Está bien, sí, no me quejo, pero... Vale. Yo creo, soy sincero, es por aquí. Sí. Vale, sí, es por aquí. Por aquí hay que ir. Que no sé qué es lo que encontraremos. Creo que ya me perdí. Vale, gente, ya acabo de descubrir por dónde se pasa. Se pasa por aquí. Bueno, ¿cómo me tocan? ¿Cómo me toca? Me estáis tocando la... Ah, me enfadas. Oye, ¿cómo? ¿Están amenazando? Ya sabes cómo son las celebridades, hacen lo que se les antoja. Podemos resolver esto, ¿verdad? ¡Lo están amenazando! ¡Lo está amenazando! ¡Oh, hijo de...! Vale, ven. Aquí sale la gente. ¡Muérese! ¡Qué débil! ¡Oh! ¡Ostras! No. ¡Que casi me muero! ¡Dios, casi me muero! Vale. Acabamos con ellos, chicos. Vamos. ¡Épale! ¡Épale! ¡Ah! ¡Que muero! ¡Ah! ¡Muero! ¡No! Vale, chicos, ya volví aquí a la parte donde está el helicóptero, mamón, así que ¡muere! ¡Te voy a acabar con el combate! ¡Adiós! ¡Uf, hasta que se murió! ¡Y subimos a nivel 4! ¿Socket y Clink? ¿Es Pocket y Plank? ¿Puedo venderlo? Escucha, mi cliente y yo nos separamos en nuestra caminata un tanto apresurada de regreso a la nave. Debo ir a encontrarme con él, pero este lugar está repleto de tiburones de arena. ¿Creen que pueden ayudarme? No tiene nada que temer, señor. Los tiburones de arena fueron eliminados. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Ustedes dos tienen corazón! Puedo vender eso.
Nos alegra poder ayudar. Vale, ok. Creo que volvemos donde están la gente y Skips. ¡Qué guau! Necesito que me revisen la pierna. ¿Un hospital? Skid, vamos. ¿Te han pasado cosas peores? ¿Qué vamos a hacer con tus patrocinadores? Comienzo a pensar que no te importa nada de mí o algo así. Bien. ¿Y tú, Wrenchy? Ratchet. Exactamente. ¿Quieres ser una estrella de tablas voladoras? Este Infobot te dará todos los detalles. Solo diles que te envió Don Wonderstar. Wow. Llegó el momento nuevamente. La competencia anual de tablas voladoras de Black Water City en el planeta Rilga. ¿Eres un joven aventurero que busca mostrar sus habilidades sobre una tabla voladora? Si es así, apresúrate a Rilga y experimenta la increíble emoción de llegar a velocidades supersónicas en una pieza de plástico impulsada por un cohete. ¿Cuán emocionante es la carrera? Solo escucha a alguno de nuestros campeones. Nunca me pierdo la competencia de tablas voladoras de Black Water City. Excepto por la del año próximo. Probablemente no pueda ir a esa. Lo siento, los dedos de los pies. Es normal eso. Ofrecemos premios en efectivo y tarjetas holográficas a los ganadores. Así que ven a Rilgar y prueba el evento deportivo más extremo de la galaxia. E intenta no morir. ¡Wow! ¡Salvamos a una celebridad! Quiero ir a ver esa competencia de tablas voladoras. Vale, chicos, aquí es cuando básicamente ustedes serían, pero no. No. ¿Ya pueden dejar de hablar? Ok, gracias. Incluso la parte de la tienda de deportes es que... ¡No! ¡Otra vez hay que volver a la tienda! ¿Por qué? Arma de Gears of War. No, ya mejor cállate porque si no, dislike. Oigan, de hecho, gracias por los 10 likes del video pasado. Esperemos que lleguemos así. Si llegamos a 10 likes, seguimos con la serie. Si no, pues ya jugaré otra vez yo solito. Vale, aquí, que me acuerdo de hecho. Aquí había un guitón de oro. Y aquí Ratchet encuentra su primer guitón de oro. Y Take Sweet. Disfrutemos el momento. Bien, ya fue suficiente. Wow, qué poco momento yo disfruté. Vale, así que con aquí en mi nave y todo es, y todo, me despido aquí con ustedes. Aquí espero que les haya gustado. En la siguiente parte continuemos en, creo que es Kerwan, señores. Para salvar a los Guardianes Galácticos. Y ya hemos completado todo lo de Ardia. De hecho, chequense. Boom, hemos hecho todas las misiones. Y pues, de hecho, también está bueno, bros, pero pues, nada que no arregle yo mismo, básicamente. Así que nos vemos aquí. De hecho, miren, yo estoy grabando PlayStation 4 y muchos preguntan que cómo le haremos para las escenas de como de la película. Eso, yo me encargo de eso porque pues, también lo estaba pensando. Y también habrá nueva miniatura. Que de hecho, voy a estar activo con las miniaturas, así que... Creo que iré como a sacar más guitones, así. Y nos veremos pronto. Aquí me despido yo. Adiós, chicos. ¡Ah!